¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer con la fe del ayer. Qué bien suena, ¿verdad? Qué bien suena este bolero en la voz y en la guitarra de Antonio Ballesteros, que además de escritor, de gran escritor y traductor de algunos de los escritores de primera fila del mundo anglosajón, toca la guitarra. Y qué bien suena aquí eso, en Sadac, el primer centro de yoga de España. Un lugar propicio para la meditación, para la serenidad, para los pensares tranquilos, serenos. Pero no solo, porque estamos aquí para hablar de todo eso y también de las grietas del vivir, del amor, del desamor, con el alma de este centro, con el creador de todo esto, con Ramiro Calle. Me lo han pedido tantas veces que lo trajera. ¿Cuándo va a traer usted a Ramiro Calle? Bueno, pues lo voy a traer, les aseguro que volverá al programa. Ya está aquí Ramiro Calle. Buenas noches, Ramiro. Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Quién será la que te quiera a ti? Eso es lo que me gustaría a mí saber, que no se lo pongo a ninguna fácil, ¿eh? Porque a lo largo de mi vida he encadenado muchas parejas que hubieran hecho de más feliz al hombre más exigente, como luego han demostrado, pero yo que mantengo esa insatisfacción silenciosa del buscador espiritual, no me basta con una simple relación de pareja, siempre busco más allá. Pero no solo eso, Ramiro, tú dices algo que a mí siempre me ha sorprendido mucho. Fíjense lo que dice Ramiro Calle, que la relación con una mujer es imposible, con dos, dificilísima, y que con tres empieza a ser ya fácil. A ver, ¿cómo es eso? Un yogui diciendo esas cosas. Bueno, es que yo soy un yogui ácrata sin acrimonia. No soy monje, no soy un renunciante, no soy un sannyasin, soy un yogui de la vida cotidiana en una gran urbe. Luego, un yogui urbanita que enseña a vivir mejor a los demás, con más pureza y con más tranquilidad. Decía Ramiro, me río porque, bueno, como se están riendo ustedes. No, tú te ríes porque ahora estás pensando en esa declaración mía que a un amigo tuyo y mío íntimo, Antonio, tanto le alarma, que es cuando digo que el matrimonio es aberrante. Pero el hombre se hizo para la mujer y la mujer para el hombre, y Dios los hizo para vivir juntos en compañía y procrear y traer hijos y dar vida y levantar la vida. Por supuesto, y por eso el matrimonio es de conveniencia. Tú y yo, que hemos estado viajando enormemente por la India, en estos viajes que tú has sido compañero de fatiga, sometido a la gran presión de un viaje que se sale de los circuitos turísticos, sabes que en la India existe el matrimonio de conveniencia. Sí. Y aquí nos funciona llevamos, muy bien, por cierto. Y funciona muy bien, pero es que en Occidente es también matrimonio de conveniencia. Y hay muchos matrimonios que no son matrimonios, son matricomios. Pero no me negarás que hay muchos matrimonios por amor total. Pero hay mucha hipocresía, tú lo sabes, Jesús. Hay mucha hipocresía en todo. Hay mucha falsedad en esta sociedad. Es una sociedad que, por ejemplo, volviendo a la India, critica las castas en la India. Y esta sociedad es castista, básicamente, es clasista. Luego es que muchas veces vemos, tú lo sabes. Sí, vemos la paja. Te lo he dejado a ti, que tienes ese gran sentido devocional, místico, espiritual, a que dijeras algo como ello. Sí, solemos caer en esa fatalidad. Entonces yo
lo que trato no es de escandalizar, es un poco de que quebremos todas esas viejas pautas, estructuras, esquemas, patrones asfixiantes que a la gente le ha conducido a la neurosis y al malestar muchas veces. ¿Y qué es lo que nos lleva, Ramiro, a no vivir con plenitud, sosiego y armonía? ¿Qué es el título de tu último libro que tengo aquí entre las manos? Que está, por cierto, dedicado a mi gran amigo Jesús Fonseca. Ya es el 20 o el 30 que le dedico, ¿no? Pero la gente dice, pero es que sois novios. No, es que somos íntimos amigos del alma, que es diferente. Que es distinto. Y entonces Jesús, lo que me ha llevado a escribir este libro es dar claves para cómo conseguir esta plenitud y serenidad, pero también, lo que tú me acabas de preguntar, el obstáculo, los obstáculos. Y uno de los grandes obstáculos es, como decía nuestra amiga Teresa de Jesús, la loca de la casa, que está siempre dando vueltas y no se centra en lo que es y crea tensión, fricción, conflicto y al final nos impide vivir la vida con plenitud. La mente, todo está en la mente. El que controla la mente ha hecho el gran negocio de su vida. Desde luego, el mejor negocio. Hay un antiguo adagio que utilizamos en la sabiduría oriental que reza: el que controla su mente es un monarca y el monarca que no controla su mente es un mendigo. Esa es la realidad. Todo se vive, se experimenta a través de ese escenario de luces, de sombras, de sortilegios, que es la mente. La meditación, Ramiro, ya que estamos en un lugar como este, donde ¿cuántos miles de personas habrán meditado aquí? Bueno, han pasado por el centro de yoga desde el 1971 más de 500.000 de personas. Entonces, 500.000 personas y siguen viniendo todos los meses, 500, 600 personas. Luego, somos un poco una institución en este sentido, sí. Tanta gente que ha meditado aquí, tanto que tú les has hablado de meditación, háblanos un poco de meditación e incluye también, por favor, la meditación de ambulante, que me gusta mucho a mí. Bueno, te gusta mucho porque además tú y yo la hemos vivido de primera mano en Bodhigaya, allí donde Buda alcanzó la iluminación y cuando tú y yo estuvimos, hace 3 años tuvimos ocasión de ver a monjes de todo el mundo, birmanos, coreanos, indios, japoneses, tailandeses, cómo justo por las veredas en las que Buda practicó la meditación ambulante o deambulante, ellos la iban practicando. Entonces es caminar muy lentamente, tomando plena conciencia del cuerpo, de los movimientos de los pies y de la respiración. Y se alterna la meditación deambulante con la meditación sentada. Qué momentos aquellos en Bodhigaya, recordarás. Qué hermosos, sí, inolvidables. Aquellos atardeceres tibios, perfumados, olor a sándalo. Para no olvidar. Para no olvidar. Ramiro, más de ya se van acercando a los 300 libros, qué barbaridad, dedicados prácticamente todos a lo mismo, a la ingeniería emocional, porque es en torno a lo que tú escribes y la clave de todo lo que haces, la ingeniería emocional. ¿Cuáles son las claves de esa ingeniería? ¿Cómo se construye ese edificio emocional? Te contaré una anécdota. Cuando en los programas los periodistas me preguntan, Ramiro, ¿cuántos libros ya? Yo siempre digo, no tengo ni idea, pero de acuerdo a las referencias de mi gran amigo Jesús Fonseca, que ha tenido la paciencia de irlo indagando, son ya más de 230 o 240, me dijiste, no, hace años. No, has pasado de 250 en estos momentos, sí. Exacto. Entonces, todos pretenden el mejoramiento humano, que vivamos el noble arte de vivir, que es vivir con mente clara, con corazón tierno y compasivo, que tratemos de hacernos la vida más fácil a nosotros mismos y a los demás y que trabajemos con esa ingeniería que tú dices en ese laboratorio viviente que es el cuerpo y que es la mente. Todo ser humano puede mejorar, todo ser humano puede aspirar a tener una naturaleza más iluminada
y sobre todo a humanizarnos. Yo creo que el secreto es humanizarse. ¿Y cómo se humaniza uno en un mundo tan deshumanizado? En un mundo tan deshumanizado tenemos que tratar de eliminar de la mente las tres grandes mancillas o corrupciones que son la ofuscación, la avaricia y el odio. Cambiaría totalmente la faz de la tierra si pudiéramos liberarnos de estas tres raíces de lo perverso, insisto, que son la ofuscación, la avidez, avaricia y el odio, y suplantarlas por sus opuestos, la lucidez o claridad, el amor o compasión y la generosidad. Decía Buda, si supiéramos el gran poder que hay en dar, nunca dejaríamos de dar. Pero esta sociedad es avara, egocéntrica, por sistema, y hay que cambiar la estructura de la mente. Si no nos sirven de nada los reformadores ni los revolucionarios, porque previamente tienen ellos que reformar y revolucionar su mente. El arte de la armonía. ¿Cuántas veces habrás hablado aquí en este lugar de la armonía y habrás intentado llevarla al corazón de las mujeres y los hombres que aquí acuden? En un libro que tengo, que se llama El arte de la armonía, sí, que está prologado por Antonio Ballesteros como otros míos, se dice, lo explica muy bien, que la armonía es avenirse, concordiar, encajar, justo lo que falta en esta sociedad. Lo contrario de la armonía es fricción, es tensión, es conflicto, es ansiedad, es estrés. Por eso tenemos, Jesús, que aprender a parar, que eso es la meditación. Hasta un caballo de carrera se destripa si no sabemos parar. ¿Cómo nos cuesta parar? Qué difícil parar en este desasosiego en el que vivimos permanente. Porque el ego siempre está enredando, siempre está queriendo más de lo mismo, porque hay esa insatisfacción silenciosa que constantemente nos agita, porque creemos que esa insatisfacción podemos superarla solo con objetos o sujetos del exterior, y sin embargo nuestro cuenco interior sigue vacío, solo lo podemos llenar con nosotros mismos. Y aquello que tú dices, la coplilla maravillosa, que yo vivo tan cercana, dínosla por favor, en la casa de la nada. Como no hay deseos en la casa de la nada, nunca el alma está penada. Pero la coplilla no es mía, la coplilla es de San Juan de la Cruz. Pero yo he modificado una, ¿sabes?, que dice así, ¿eh? El estrecho camino que a Ramiro tanto le agrada es la senda de la nada. Es que en la nada hay ausencia de ego, ausencia de apegos, ausencia de odios, y puede florecer lo mejor de nosotros mismos. En el yoga se dice, en el yoga arcaico, que cuando cesa el pensamiento, surge la luz del ser. Y los salmos dicen, permanece quieto y sabe que yo soy Dios. La quietud es esencial para que aflore o eclosione nuestra energía de sabiduría. Y para que brote la serenidad. Y hablando de la serenidad, Antonio Ballesteros, que hoy se ha prestado tan generosamente a acompañarnos con su voz y con su guitarra, fíjense, es el autor de la historia de la serenidad. Antonio, ¿qué es la serenidad para ti? La serenidad. Bueno, yo diría, en este caso voy a hacer una especie de juego de palabras, cuando Fernando Pessoa dice, el maravilloso poeta portugués, dice, yo no sé qué es la naturaleza, la canto. Y yo no sé lo que es la necedad, la serenidad, pero yo diría que la vivo, ¿no?, de alguna manera, o trato de vivirla. No siempre lo consigo, evidentemente. Pero la serenidad es un gran bien para el alma, es un gran bien para el alma, para el cuerpo, para el ser, para todo lo que somos y lo que vivimos. Y es absolutamente necesaria, es una medicina del alma, es una medicina. Y la palabra meditar también viene, está relacionada etimológicamente con medicina. Meditari, ¿eh? Sí. Viene del verbo medeor, mederis, en latín, y significa precisamente, está entroncado con esa idea de medicina. La meditación nos lleva también al sosiego, a la serenidad.
Y yo pienso que la serenidad es, vamos, siento que la serenidad es algo absolutamente fundamental en las vidas de los seres humanos. Es algo totalmente necesario. Como veo que te gusta tanto Fernando Pessoa, yo desconocía que tenías esa debilidad tan hermosa, sí, pues yo les voy a regalar a nuestras telespectadoras y telespectadores y a ti unos versos de Pessoa que dicen así: eu non sou nada, eu nunca serei nada, parte isto teño en mí todos os soños do mundo, non sou nada, nunca seré nada. Bueno, dicho esto, tengo todos los sueños del mundo. Maravilloso. Que es algo que nos pasa a todos, ¿verdad? Por supuesto. Es algo que nos pasa a todos. Todos los sueños del mundo. Bueno, tócanos algo. Bien, voy a tocar una canción muy antigua, era de una película, Los últimos de Filipinas, una película emblemática en otros tiempos, y que se titula Yo te diré. Y luego, pues yo creo que da pie para hablar de la ausencia, del amor, etcétera, ¿no? Yo te diré por qué cuenta. Jesús, oyendo esta canción, al lado de una bella dama, a la pálida luz de la luna, en una playa tropical, como diría Azorín, esa mujer nos robaría el alma, ¿o no? Nos robaría todo, el alma, el cuerpo y lo que fuera. Los sentidos, nos embriagaría, vamos. Los sentidos. Pero yo le doy la vuelta a eso, Ramiro. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen tantas personas? ¿Cómo se enfrentan a ese sin vivir que es cuando a una persona le falta esa risa,
le falta ese despertar, cuando una persona se da cuenta de que ha perdido a la persona que más le ha querido y le querrá en esta vida. Cuando nunca falta la ha eso. Perdido, nunca la ha perdido, porque si está incorporada en uno y está, como decía un gran escritor francés, Jean Massuy, inscrita en nuestras células, no la perdemos, la hemos incorporado. Lo que pasa es que esa forma carnal ya no podemos verla o deleitarla, pero sí conectar directamente con su yo real y con su espíritu. Lo que se ha tenido, me dijiste una vez, no se pierde nunca. Efectivamente, nunca. Mucho más. Se pierde lo que no se ha tenido. Ciertamente, y mucho más doloroso y empobrecedor es esas parejas que se dejan ganar por la rutina, por la monotonía, y que viven o mal viven mortecinamente porque no saben soltar. Hay algo que tú escribiste en mi libro, El arte de la pareja, que constantemente lo comentamos en clase y muchas personas dicen que es magnífico lo que dices ahí, que es cuando tú dices que al encontrar una pareja creemos que ella va a resolver nuestras complejidades y lo único que en todo caso hará es añadir sus complejidades a nuestras complejidades. Uno tiene que resolver sus complejidades y uno tiene que estar bien y armónicamente con uno mismo para poder estar bien con los demás. Pero cuando un ser que amamos desencarna, eso deja una herida larga como un río en nosotros, y la única manera de superar ese trance tan terrible es incorporar a esa persona que esté tan cerca, como decían los místicos, de Dios, en nuestra propia yugular, como tú llevas a Esther en tu propia yugular. Ramiro, hay gente ahora mismo que sufre mucho por distintos motivos que tienen que ver con situaciones de penuria, de incertidumbre, porque no ven horizonte. Esto por un lado. Por otra parte, da la sensación de que nos hemos vuelto locos, de que el mundo ha perdido completamente el horizonte, la referencia, que estamos desnortados. Padres que matan a sus hijos y luego se suicidan, hijos que matan a sus padres. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos sucede? ¿Qué hacemos? Para empezar, que una sociedad enferma crea individuos enfermos. Eso para empezar. Segundo, que como dijo Jesús, ciegos conduciendo a otros ciegos, al final todos se despeñarán. Y no estamos dirigidos por los más nobles, los más inteligentes, los más bondadosos y los más despiertos, sino por verdaderos locos. Los políticos, la mayoría, están locos. Y entonces están creando una sociedad que es un verdadero espanto. Y por otro lado, es que nos arrogamos el distintivo de seres humanos y no es verdad, somos homo animales. Nos queda mucho para llegar a ser verdaderamente seres humanos. Y lo mejor que uno puede hacer con su vida es dedicarse realmente a humanizarse. Y es una pena aquello que nos podría cantar con su gran voz y estilo Antonio Ballesteros, que decía Roberto Carlos, sí, quiero ser civilizado como los animales. Le dice un gato a un perro en una caricatura hermosísima de Castelao, pobrecitos, mirando a los hombres. Es decir, se creen civilizados y es verdad. Y lo que están es incivilizados. Tú sabes la célebre frase de Bernard Shaw, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Es lamentable que sea así, pero es que hoy en día la calidad de conciencia del ser humano es muy pobre, está basada en la agresión, la competencia de egos. Y como decía Krishnamurti, donde hay competencia nunca puede haber amor. Y es la asignatura pendiente de esta sociedad. El amor. Amor. Que si dividimos la palabra haciendo un juego de palabras, amor, sin muerte. Lo único que es inmortal es el amor, sin muerte.
la asignatura pendiente que todos tenemos. Y una hora que sabes que se ha vuelto a poner tan de moda como estuvo en los años 60, Jung decía, el gran psiquiatra, ni siquiera sabemos lo que es amar. Estamos a años luz del amor incondicional, generoso y auténtico. Siempre estamos en el amor posesivo, en el amor dominante, que no nos impide florecer a un tipo especial de compasión. Por eso yo muchas veces soy ácrata, no es que quiera escandalizar, es que quiero romper esos viejos modelos que se llaman amor y es un amor aferrante, dominante, posesivo, donde tratas de imponer tus sueños y tus deseos a las otras personas en lugar de respetar su vida. Ramiro, ya nos has explicado por qué eres rompedor. Tempus fugit, como estamos en un programa de televisión, aquí el tiempo, tempus fugit siempre. El tempus fugit se cumple una vez más y efectivamente hace bien Ramiro en recordármelo. Yo es que me quedo, como ustedes probablemente, tú te quedas como en los templos que visitas en Oriente, que entras en arrobamiento y ahí te pasan los días en Camboya, en Laos, en los monasterios. Me fascina entrar a esos lugares y pasar allí horas y horas viendo cómo la gente de corazón sencillo y bueno va a rezar y va a orar. Me gusta mucho mirar esos ojos y esos rostros que me transmiten mucha serenidad y mucha paz, es verdad. Es una cosa muy, muy impresionante. Pero sí, el tiempo se va y el tiempo se nos ha acabado. Qué pena, sí, una pena, pero así es. Así que, Antonio, cantamos una canción. Cantamos una canción relacionada con el tiempo. Relacionada con el tiempo. Y el paso del tiempo. Pues adelante con ella. Vamos con ella. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, pero por suerte a nosotros nos quedan muchas noches de palabras a medianoche para vivir este amor nuestro a través de la cámara. Les mando a todos un gran abrazo, lleno de amor, como diría Ramiro, que es el amor del alma, el verdadero amor. Gracias, Ramiro, una vez más. Muchas gracias. Namasté. Namasté. Te entrego mi corazón. Pues con ese namasté nos despedimos. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias, Ramiro. Namasté.